8th edition of the Summer Green University moved to Torre la Vega, Univerde has been once again organized by the Green European Foundation and by Foundation Equo, with the logistical support of Equo Cantabria and the economic support of the European Green Party and the European Parliament through the GEF. The circular economy and the change of model were the main topics during this edition. These concepts will be key, since the European Commission approved a package of civil law measures to bolster the circular economy with a budget of more than 6 billion euros. More than 230 participants from all over Spain, including municipal councillors, autonomic, national and European deputies, attended the event in order to talk and discuss about alternative economic models and political ecology. The opening session benefited from the presence of the president of Cantabria, Miguel Ángel García Revilla. Es tremendo lo que estamos viendo ahora, que se produce en 50, 60 años lo que antes ocurría a lo mejor en miles de años. Cualquier observador, cualquier amante de la naturaleza sabe que precisamente es de la naturaleza de donde viene este concepto de ciclo, ¿no? Porque en la naturaleza todo se mueve en ciclos, porque en la naturaleza no hay residuos, porque lo que una especie desecha para otra es un recurso que puede aprovechar. Y así sucesivamente el ciclo se va cerrando hasta volver a empezar. Convencer que la ecología política no es una opción más, no es una alternativa, sino que es una cuestión de pura necesidad, de pura supervivencia de la especie humana en el planeta y del planeta en general. Estamos llegando a un momento de colapso ecológico que no puede admitir más retrasos y más dilación. The first session, Another Economy is on the Way, New Dynamics and Kinds of Prosperity, tackle the new economic models that are emerging, their relationship to the circular economy, and their potential to change the system. La nueva economía es real y ya existe, no es una utopía. Lo que hay que hacer es hacerla visible. Hay que construir una narrativa común, y esto no es fácil, yo no tengo la respuesta. Tenemos que ser capaces de transmitir a los políticos, a la gente de la calle, a la gente de las empresas, cómo aplicar esta nueva economía en sus vidas, y que es real. The second plenary session focused on the public administrations as catalyst of the change to the circular economy and on how to implement this change from the European to the local level. ¿Quién lidera la economía circular en la Unión Europea? ¿La Comisión Europea como brazo ejecutivo o el Parlamento Europeo como representación de la ciudadanía? Aquí estamos en un terreno de juego donde están en disputa dos sistemas y tiene que ganar uno de los dos, es decir, no hay más. The last session was centered on entities committed to the circular economy from a business-oriented approach, with practical examples on how the circular economy can also be a key asset for the private companies. Si les hablo mucho de tema social, me pone en contacto con la RSC de la empresa y yo lo que quiero es hablar con el director general y convencerle de que esto es un tema estratégico que merece la pena y que tiene retorno económico y que tiene retorno social. Some workshops about topics like depopulation, the functioning of the European Parliament, or how to communicate the climate change were conducted. But also some specific workshops about circular economy, with a practical approach to discuss how the circular economy and this much needed model change can be implemented. Resumiendo, que la economía circular es una triple victoria realmente: más y mejor empleo, menos huella ecológica y un coste de la vida más bajo. ¿Quién da más? Three women provided a magnificent finale to the closing session of Univerde. Bueno, yo creo que hoy estamos mejor posicionados para hacer que estas cosas y estos conceptos evolucionen en la dirección que nosotros queremos que evolucionen y saber de alguna forma demostrar que la ecología política ha venido para quedarse, como os decía al principio. Así que por mi parte nada más. Muchas gracias de corazón
de mi parte y del resto de las personas de la Fundación por estar aquí y espero que nos veamos pronto. Gracias. Univerde consolidated again its condition as one of the most important forums of political ecology in Spain, a space with great potential to seek effective solutions to the economic, social, political, and environmental crisis. See you next year.